Capítulo 21. Kyuubi 100. Último capítulo. Momo solo sonrió felizmente para la pequeña. Momo se acercó y puso su mejilla junto a la de Naruto, esperando aliviar las emociones de la niña. Hola. Soy Yaoyorosu Momo. Soy la novia de Naruto. Encantado de conocerte, Eri-chan. Puedes simplemente llamarme Momo. Momo creó un peluche de zorro de nueve colas a partir de sus lípidos y se lo entregó a Eri. Eri agarró el peluche y lo abrazó. Se secó las lágrimas y apareció una pequeña sonrisa en sus labios, aunque fue una sonrisa forzada y algo que intentó hacer lo hizo parecer un poco extraño. Eri miró a Momo y dijo: "Momo, san Lo que hizo que los ojos de Momo se abrieran y antes de decir algo, Eri miró a Naruto y dijo: "Naruto, tosan". Naruto quería detenerla, pero ella negó con la cabeza. Naruto, papá. Todas las chicas en la sala se entusiasmaron con lo linda que era Eri. No solo eso, sino que quería llamar a Naruto y Momo su papá y Kazan. Naruto y Momo no querían negarla, tal vez perder a sus padres la hace desear una familia. Amor es lo que ella desea, y Naruto seguro que no se lo negaría, claro, Eri, si así es como quieres llamarme, está bien, Momo. Naruto miró a su perpleja novia. Mono se rió un poco. U, uh, venir aquí por esto no es lo que esperaba, pero descubrir que ya soy una kagasan. Wow. Bueno. Mono colocó una mano sobre la cabeza de Eri y abrazó a Naruto y Eri. Torino se rió entre dientes mientras se recostaba en su asiento. Ver crecer a la pequeña familia con un miembro más lo hizo sentir feliz. Incluso mareado, en ese momento murmuró en voz baja: "Maldita sea, me estoy haciendo viejo". Torino sonrió y dijo. Wow, Naruto, Momo, no pensé que ya tendrías tu primer hijo. Ni siquiera después de la escuela secundaria, qué vergüenza. Naruto lo fulminó con la mirada, oye. Cállate, viejo estúpido. Esta situación lo requiere. Además. Yo, sé que es mi responsabilidad. No la decepcionaré, a ellos. Naruto sonrió mientras colocaba una mano sobre el hombro de Momo y la cabeza de Eri. Naruto simplemente se rió entre dientes mientras miraba a Eri, se alegró de poder salvarla. Bueno, fue sancionado o lo que sea por Mikiteye, así que, uh, lo que hice estuvo bien, quiero decir, ahora no pueden hacer más con la peculiaridad de destruir balas. Mikiteye asintió con la cabeza mirando a todos los demás, creo que está bien, no veo ningún problema con eso. Si Chisaki no puede rastrearlo hasta nosotros, creo que estaremos bien. Solo asegúrate de que se quede con ella. Oculta, por ahora. Llevémosla a Recovery Girl, necesita ver a un médico. Naruto miró a Eri y dijo, "No te preocupes, verás a alguien que te ayudará. Momo y yo estaremos a tu lado. Tal vez podamos ayudarte a trabajar en sonreír. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Tu tiempo con nosotros." Naruto no pensó que rescatar a Eri hubiera terminado así aunque se sintió aliviado de haberla alejado de Chisaki. Naruto también pudo ver en los ojos de Izuku y miró que estaban felices. Naruto miró a Eri con una sonrisa en su rostro. Eri extendió la mano y agarró sus mejillas, tus bigotes, son como los del señor Kitsune. Naruto se rió mientras sonreía sosteniendo a Eri en sus brazos, ¿sí? Sí, lo es, no. Bueno, irónicamente, ese es el nombre de mi héroe. Soy Kitsunero. Kyudi. Eri solo miró a Naruto con interés e incredulidad. Ya era extraño y extraño saber que ya era libre, aunque se dio cuenta. No debería estar feliz de ser libre ahora. Oh, espera, olvidó lo que era ser feliz, sentirse feliz, incluso sonreír. Este capítulo Shiyasaika y residencia del jefe underground, un hombre conocido como Chtonostasis, tenía su mano en un micrófono en su oído, sí. Los héroes se reunieron temprano esta mañana, la policía también está dando vueltas. Chronostasis se volvió hacia Chisaki que estaba sentada en el sofá con una mirada furiosa, jefe, parece que se han enterado de este lugar. Chisaki cerró los ojos por un momento y suspiró. Luego abrió los ojos y dijo: ¿Están aquí, eh? Procedamos al plan. Chonostasis volvió a encender el micrófono, sigamos con el plan. Chisaki miró a Mimiki y dijo. Prepárate. Chisaki levantó la mano y se apretó el guante. Chronostasis luego miró confundido a su jefe. Jefe, ¿a dónde vas? Chisaki abrió la puerta para salir, pero antes la cerró. Él dijo: Solo me estoy ocupando de algo. Frente a la comisaría, 8 8AM, el detective de policía y Sotanuma estaba dando un resumen del plan. Después de que niteye usó Foresight en el miembro de Asaikai y más información del edificio de Kyudi. Descubrimos la existencia de instalaciones indocumentadas en la cabecera de la residencia de Asaikai. Pudimos para confirmar que una chica fue retenida allí. Sin embargo, debido a las habilidades de Kiwi, pudo teletransportarla a un lugar seguro. En cuanto a cómo puede hacerlo, quiere mantenerlo en secreto. Gracias a Kiwi, tenemos la información sobre todo el diseño del lugar. Luego el hombre puso sus manos detrás de su espalda. El asistente de ISO se acercó para entregarles a todos información sobre las personas dentro de las instalaciones. Entonces, hemos hecho una lista según nuestro conocimiento y la confirmación de QD. De las personas registradas y sus quirks en los miembros de Asaikay. Por favor, prioricen esto. Lista. Los documentos fueron entregados a todos los héroes actuales para que los revisaran. No queremos darles la oportunidad de esconderse. Por lo tanto, queremos identificar y detener a todos los miembros lo más rápido posible. Uno de nuestros objetivos número uno: traer a Sky Chisaki. Kirishima se estaba entusiasmando con esto. Las cosas se están moviendo rápido ahora, ¿eh? Tamaki se estremeció cuando Kirishima gritó. Tienes energía para lo temprano que es. Ochako levantó las manos mientras apretaba los puños. Me estoy poniendo nerviosa. Azui se llevó el dedo al labio. Desde el trabajo de detective hasta la cooperación con la policía, hay tantas cosas que no sé. Está bien, estoy seguro de que todos podemos manejar esto. Momo sonrió pensando en Neri. Si no fuera por la ayuda de Naruto, Naruto miró su puño y lo apretó. No sé si hubiera podido luchar junto a todos ustedes. Nejire sonrió, copiando los movimientos de Asuji y llevándose el dedo a los labios. ¿Verdad? No es misterioso. En ese momento, Ryuko Tatsuma, también conocido como dragonero, Ryukyu, se acercó. Ella sostenía la información en su mano para mostrarles. Sí, las escuelas no te enseñan mucho sobre cosas como esta. Entrar en asuntos como estos es la mejor manera de aprender. Tuve dificultades cuando comencé. Kirishima miró a su alrededor, todos los profesionales están muy tranquilos. Luego cerró los ojos con fuerza, preocupado. Es porque todos están acostumbrados a esto. Justo en ese momento Izuku interrumpió a Kirishima: Oye, no he visto a Naruto ni a Gran Torino en toda la mañana, me pregunto dónde estarán los dos. El Gran Torino no pudo lograrlo. Mikiteye habló con calma. Entonces se hizo habló. Parece que la liga de villanos, a la que Tsukauchi está vigilando, está en movimiento. En cuanto a Naruto, no tengo idea, pero me dijo que comenzara el ataque sin él me dijo algo interesante de lo que debía tener cuidado. Knight volvió a mirar la nota que Naruto le dejó en su oficina, cuidado con las focas que tenían la palabra queso, que no tengo idea de lo que significa. En ese momento Momo se acercó, suspirando ante lo que dijo Niktelle. Acabas de decir queso? Sí, dijo Naruto. Niktelle fue interrumpido por Momo. Churpi de Nepal, el queso más duro del mundo. También conocido como chicle del Himalaya. Mono se frotó el puente entre los ojos. Naruto colocó sellos de seguridad para nuestra habitación. Los sellos se activan si el ADN de alguien no se agrega al escudo. Te quemarán, te electrocutarán, te empaparán con agua y luego te electrocutarán y te prenderán fuego. Con una bola de fuego impulsada por el viento, golpeada con piedras o con un bloque de queso. Mono simplemente negó con la cabeza cuando Naruto le contó cómo se olvidó de agregar el ADN de All tal al sello. Eh, me pregunto. Nikiteye puso una mano en su barbilla. Base a Saikai. Actualmente se podían ver insectos corriendo por las paredes mientras colocaban sellos en las paredes. Antes de que la foca se volviera invisible, la foca dijo. Queso. Estación de policía. Veo. Nikiteye no entendía lo que estaba haciendo Naruto, pero si su astucia e imprevisibilidad eran tácticas, entonces eso funcionó extremadamente bien para él. De todos modos, tenemos suficiente gente, por lo que eso no debería impedir nuestro plan. Eiso hizo lo que pudo para aliviar la ansiedad de Izuku y Kirishima. Quizás podamos capturar a todos los Asaika y la liga de villanos. Kirishima sonrió felizmente mientras Izuku apretó su puño y respondió con un ay. Oye. Aizawa habló al ver tanto a Izuku como a Kirishima. Cabeza borradora San. Izuku gritó sorprendido. Me mudaré con la agencia Nikteye. ¿Entiendes lo que eso significa? Aizawa dijo con un tono serio que Izuku lo recordaba golpeándose el pecho y diciendo: Te observaré. Si vas a hacer esto correctamente, Midorilla. Izuku recordó lo que le dijo Aizawa y asintió con la cabeza: Sí, señor. E hizo comenzó a llamar la atención de todos para que pudieran escuchar. Con Naruto. Naruto se rascaba la cabeza mientras estaba parado en los pasillos de los pasillos de Isaaki. Bueno, mierda, por supuesto, mi alter ego me señala. Naruto estaba arrinconado con la liga de villanos frente a él, junto con Chisaki y sus secuaces. Cronostasis, Mímica y el propio Chisaki. Yami Naruto golpeó su puño en la palma de su mano, ha pasado un tiempo, eh, el otro yo. ¿Cómo está ese cuerpo tuyo? Yami Naruto se aseguró de actuar bien. Naruto dio un paso atrás mientras extendía su mano, habitación. Una esfera amarilla cubría el área de la que Yami Naruto solo se reía. Extendió la mano y dijo, habitación. La burbuja de Yami Naruto era de un color naranja rojizo, dime, ya que tenemos el mismo cuerpo, ¿te has acercado a dominar esto todavía? Chisaki simplemente miró a Naruto y le señaló con el dedo con enojo, asegúrate de traérmelo vivo, lo que digas. Tomura miró a Yami Naruto y asintió con la cabeza, hazlo. Así los dos Naruto desaparecieron teletransportándose, Daiku 50%. El cuerpo de Naruto cobró vida con llamas de color rojo anaranjado alrededor de su cuerpo mientras disparaba hacia Yami Naruto. Naruto le golpeó con la rodilla. Yami Naruto simplemente se dobló bajo el ataque, pero rápidamente juntó las manos. Bajó los brazos y lanzó un mazo a la espalda de Naruto enviándolo al suelo. Chisaki extendió su mano usando su Kirk para capturar a Naruto usando los materiales del suelo. En ese momento, Naruto intercambió lugares con Tomura, lo que provocó que quedara atrapado en la refriega. Naruto saltó hacia atrás esquivando las canicas del señor Compress que le arrojó a Naruto. Luego, Naruto convocó un Kunaira y Sin en el aire. Luego, Naruto notó que la habitación a su alrededor cambiaba cuando Chisaki movió las paredes hacia atrás y movió el techo para permitir más espacio para que todos pudieran moverse. En ese momento, Naruto escuchó un clic mientras rápidamente blandía su kunai, mientras desviaba una bala roja que no lo golpeaba. Mierda, estuvo cerca. Naruto luego se agachó bajo un golpe de Yami Naruto. Naruto luego saltó después de que Toga se lanzara hacia él con un cuchillo en la mano. Cuando Naruto estaba en el aire, convocó cinco kunai y sin en cada mano, se hizo una bola y los lanzó hacia afuera en direcciones aleatorias. Naruto luego levantó su mano en el aire, Cholodama Rasengan. Naruto lanzó su ataque hacia el suelo. Toga y kompres quedaron atrapados en la zona de la explosión. Una cúpula gigante de energía giró y Naruto se teletransportó fuera del camino de manera segura. Aunque Naruto simplemente esquivó un golpe de Yami Naruto, tonto. Yo también puedo usarlo. Naruto levantó el pie y pateó a Yami Naruto en la cara. Tú eres yo y yo soy tú. Somos iguales. Si ni siquiera puedo vencerme a mí mismo. Entonces, ¿qué clase de héroe soy? Gritó Naruto mientras corría hacia Yami Naruto y se lanzaba hacia su costado usando sus pies, enviándolo contra la pared. Naruto en ese momento esquivó una púa que salió disparada del suelo y pasó a su lado rozándole el hombro. Naruto se lanzó hacia un lado y se puso de pie. Naruto levantó la vista para ver a Chisaki mirándolo, ¿dónde? ¿dónde está ella? ¿Dónde está mi herramienta? Naruto solo lo miró mientras escupía al suelo, mientras apretaba el puño. Eri no es una herramienta, es una persona. Como yo. Naruto corrió hacia adelante, pero Tomura se interpuso en su camino y extendió su mano hacia la cara de Naruto. Naruto fue a teletransportarse, pero apareció otra mano y agarró su rostro. Naruto fue levantado y luego estrellado contra el suelo. Yami Naruto sostuvo a Naruto en el suelo: deja de correr. No puedes vencerme. No puedes vencernos. Ahora dinos dónde, mierda. Yami Naruto gritó cuando vio a Naruto sonriendo mientras había una luz brillante que envolvió a Yami Naruto. Kaboom. Yami Naruto fue enviado a toda velocidad contra la pared y cayó al suelo. Tomura gruñó, qué molesto, qué irritante. Miró a Naruto, Naruto es más fuerte de lo que pensábamos, incluso con todos nosotros. Tomura se volvió hacia Duise, Duise, agarra a todos y sal de aquí. Yami. Cubre nuestro escape. Naruto se lanzó para buscar a Duise, pero Yami Naruto lo recibió con un puñetazo en la cara, ojos puestos en mí, imbécil. Chisaki grunó, no te atrevas a abandonarme, teníamos un trato. Chisaki lanzó su mano hacia adelante para atacar a Tomura. Qué pena, pero ahora no eres más que una carga. Tomura se rió entre dientes cuando Yami Naruto aterrizó junto a él mientras Dui se sostenía a Toga y Compres. Gracias por el kunai, Naruto. Me permitirá estudiarlo más a fondo. Yami Naruto se rió entre dientes mientras desaparecía en un destello de luz roja. Naruto se sentó mientras se limpiaba la sangre de su labio. Maldita sea. Como sea, estamos aquí para llevarte con Chisaki. Naruto convocó otro kunai y sin en su mano izquierda y formó un Rasengan en su mano derecha. Luego Naruto los extendió frente a él con el kunai arriba y el Rasengan abajo. Es hora de terminar esto. Naruto luego le arrojó el kunai a Chisaki, quien extendió la mano para agarrarlo. Iba a intentar destruirlo antes de que Naruto pudiera teletransportarse. Eso falló. Un bloque de queso salió disparado del mango del kunai y se estrelló contra su cara. ¿Qué? ¿Qué es esto? Chisaki retrocedió ante el ataque y Naruto se teletransportó encima de él. Naruto gritó, sin nivel 2. Naruto giró su cuerpo y golpeó el Rasengan comprimido contra la espalda de Chisaki. Mimik, listo para ayudar a su maestro, sacó una jeringa y apuntó a su cuello. Sin embargo, Naruto arrojó un kunai a la parte del vial destruyendo el dispositivo. Naruto apareció detrás de Mimik y le golpeó la espalda con el puño. Naruto escuchó otro clic y se disparó un disparo. Naruto rápidamente se agachó ante un disparo de Thronostasis. Naruto corrió hacia él y apareció frente a él y blandió su kunai. Naruto fue a destruir el arma, sin embargo, Chisaki apareció una pared frente a él. Naruto tuvo que esquivar los picos, que salieron disparados de la pared. Naruto cargó algo de poder en su mano y golpeó hacia adelante, destruyendo la pared frente a él. Naruto aterrizó en el suelo y se detuvo cuando Shisaki se acercó. Se arremangó y sus ojos nunca dejaron de mirar a Naruto. Miró al suelo donde Naruto lo estrelló contra el suelo con su ataque. Vio un trozo de queso tirado allí, tú, tú. Estás tratando de hacerme un tonto. Un estúpido bloque de queso no me detendrá. Me aseguraré de que muertas. Chisaki lanzó su mano hacia adelante mientras un montículo gigante de púas surgía del suelo. Naruto simplemente se apartó del camino usando su ira y, sin y corrió hacia Chisaki. Naruto se rió entre dientes. Bueno, no es cualquier trozo de queso normal si eso te hace sentir mejor. Naruto se dio cuenta de que se estaba volviendo cada vez más peligroso a cada segundo. Tuvo que eliminarlo rápidamente. No lo es. Los ojos de Chisaki se tensaron con las venas a punto de estallar, lo sé. Chisaki siempre tuvo planes de respaldo en caso de que Eri alguna vez desapareciera. Chisaki se giró hacia una pared y puso su mano en el suelo. Chisaki comenzó a reorganizar toda el área subterránea, lo que provocó que el suelo debajo de Naruto comenzara a temblar. Los muros del área subterránea se movieron y los muros fueron derribados y reconstruidos. Antes de que alguien pudiera comprender lo que pasó. Naruto vio que trajo a todos sus secuaces hacia él junto con los estudiantes héroes. Momo, Mirio e Izuku aparecieron, y Naruto vio a Nigteye saltar a través de las paredes que se cerraban y lograrlo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio a Mimiki y su nuevo aliado que parecían sacar lo que parecían rifles de asalto. Los ojos de Naruto se abrieron mientras extendía su mano hacia el suelo. No. No. No te dejaré. Lo haré. Te detení. Naruto despegó usando el 100% de One for All, tuvo unos 10 minutos antes de que su cuerpo se rindiera. Sin embargo, Naruto se vio obligado a reducir la velocidad, girar y agacharse cuando Chisaki disparó trozos de rocas puntiagudas a Naruto, lo que lo obligó a reducir la velocidad y esquivar. Los ojos de Momo se abrieron ante las armas que aparecieron ante ellos. Pensando rápidamente, sacó la tela de su atuendo para hacer más espacio y rápidamente hizo una manta gigante de fibra de carbono. Rápidamente se endureció cuando disparó Chakra a la manta, lo que provocó que se endureciera y se convirtiera en una gran pared. Mirio aprovechó esta oportunidad, atravesó el escudo y cargó contra Mimiki su aliado, Shinemoto. Sin embargo, cuando Mirio terminó de atravesar el escudo, Momo hizo. Vio que Shin sacó una máquina de guerra que disparó rondas explosivas de 40 milímetros. Mirio no podía permitir que eso lo atravesara, de lo contrario, golpearía a los demás. No sabía si su escudo podría soportar el daño explosivo, ya que rápidamente logró detener las balas. Naruto vio esto y finalmente arrojó un Kuna Ira y sin hacia Mirio cuando vio a Shin disparar el proyectil. Naruto rápidamente apareció frente a Mirio, y Naruto extendió su mano, tengo que detenerlos. No les dejaré hacer lo que quieran. Cuando Naruto hizo esto, de repente 10 látigos negros salieron volando de los brazos de Naruto. 5 de los látigos agarraron el caparazón, para capturarlo y lo encerraron en una bola. Mientras que otros 5 látigos se muestran hacia Mimikishin, mientras rápidamente se agachaban para esquivar los látigos. Sin embargo, los látigos todavía los agarraron. Lamentablemente, para Shin y Mimik, Naruto no sabía cómo controlarlos muy bien. Cuando los látigos los envolvieron, los látigos se apretaron y apretaron a los dos con tanta fuerza. Que los látigos partieron sus espinas inmovilizándolos por completo. Una vez que Naruto salvó a Mirio, Naruto vio a Shonostasis a un lado. Estaba sosteniendo dos armas, una apuntaba a él o a Mirio. Luego, otro apuntó a Momo, Migiteye y Izuku mientras estaban detrás del escudo. No se han dado cuenta de que Stronostasis se acercó y les apuntó con un arma. Ban Naruto empujó a Mirio al suelo, por lo que tenía una pequeña posibilidad de ser alcanzado por una bala. Naruto fue a hacer clones de sombras hasta que sintió una gran columna de púas de concreto salir disparada del suelo, empalando a Naruto en su pecho. Eso luego lo lanzó contra la pared de la base subterránea. Mirio gritó. Naruto. Mirio corrió hacia Naruto, pero vislumbró a Shonostasis con otra arma que fue disparada desde su mano derecha. Esa arma apuntaba a Momo, Nigiteye e Izuku, Yayorosu. Midorilla. Señor. Bájate. Mirio corrió hacia ellos. El arma disparaba balas rojas, mientras que la otra arma disparaba balas normales. Momo escuchó la advertencia de Mirio mientras giraba la cabeza. Sin embargo, se congeló cuando vio a Naruto incrustado en la pared de la base subterránea con un gran agujero en el pecho. Los ojos de Nigiteye se abrieron junto con los de Izuku. En ese momento sonaron más disparos que apenas alcanzaron a Nigiteye e Izuku. Momo se estremeció al sentir un dolor punzante en el brazo. Ignorándolo, rápidamente detuvo el flujo de chakra y agitó la manta hacia el fuego entrante. Luego envió Chakra a la manta para endurecerla y rehacer el escudo. Mirió al ver esto rápidamente, detuvo sus avances y corrió hacia Chronostasis, Ya que estaba solo a unos 3 o 4 metros de distancia. Entonces Chisaki dijo: Basta de estos juegos tontos. Chisaki llamó a la estructura de hormigón y de construcción que agarró a Chronostasis y lo empujó hacia sí mismo. Comenzó a fusionarse con Chronostasis, cambiando para volverse más poderoso. Nigiteye dijo, Yao Yorosu. Midorilla. Sal de aquí ahora. Recuperaré a Usumaki. Nigiteye aprieta los dientes, no iba a dejar morir a un subordinado suyo. Nigiteye despegó hacia Naruto para salvarlo. Momo estaba arrodillada tratando de mantener su chakra fluyendo hacia el escudo. Encontró una bala roja con una aguja saliendo de su brazo. Nigiten y Izuku se dieron cuenta, Momo apretó los dientes al sentir que todos sus factores de Kirk desaparecían de su cuerpo. Izuku y Momo, superando el dolor, asintieron con la cabeza y comenzaron a correr hacia una pared donde Izuku hizo un agujero en la pared. Momo tenía lágrimas en los ojos, no quería irse, pero tenía la esperanza de que Naruto estuviera bien y que Kurama estuviera haciendo todo lo posible para curar a Naruto. Mirio dio un paso atrás y se preparó para pelear, luego Nikteye corrió a su lado, le millón Sal de aquí ahora. Envié a Deku y a la creación para que salieran de aquí. Traeré a Kiudi. Ordenó Nikteye mientras Mirio miraba a su jefe con preocupación. ¿Estás seguro? Podríamos enfrentarnos a él. Antes de que Mirio pudiera terminar, Chisaki terminó de transformarse y disparó púas de concreto a los dos, lo que obligó solo a Nigiteye a esquivar, aún puedo pelear. Nigiteye dijo. No. Kyubi está fuera. Necesitamos retirarnos ahora. Nigiteye gritó cuando los ojos de Mirio se abrieron al recordar el golpe que recibió. Nigiteye aprieta los dientes y se gira para correr hacia Naruto, pero Chronostasis apuntó con su arma a la cabeza de Naruto. Mirio todavía estaba al lado de Nigiteye y dejó de moverse, estaban a unos 6 metros de distancia, no te mueves, o lo mataré. Gritó Chronostasis, apuntando las dos armas a la cabeza de Naruto. Mirio no sabía qué hacer hasta que de repente el cañón apuntó hacia él y fue disparado. Estallido. Miro atravesó la bala pero vio como Chtronostasis disparaba el cañón del arma a la cabeza de Naruto, Naruto. Mirio gruñó mientras cargaba contra Chtronostasis, quien le disparó a Mirio mientras pasaba por todas las balas. Mirio le dio un puñetazo sólido a la cabeza de Chtronostasis dejándolo inconsciente y rápidamente se volvió hacia Naruto para ver cómo estaba. Naruto se sentó y se frotó la nuca. Mirio se sorprendió al ver que el agujero en el pecho de Naruto había sanado. Sin embargo, su atuendo estaba deteriorado. Naruto tenía la bala atrapada en la boca. Este también era real. Naruto lo escupió en el suelo y dijo: Hombre, eso duele, ¿están todos los demás bien? preguntó Naruto, mirando a Mirio. Mirio simplemente dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Atrapaste la bala con los dientes? Estás loco. Mirio extendió su mano para ayudar a Naruto a levantarse. Nigiteye simplemente negó con la cabeza, este no es momento para juegos, ¿cómo diablos estás bien? Gracias, y para responder a tu pregunta Kurama, ¿recuerdas? Él me ayudó con eso. Naruto se puso de pie mientras dejaba escapar un suspiro y miró hacia arriba para ver a Chisaki enfrentándose a Nigiteye. Naruto se rompió el cuello y estiró los brazos, mirió, señor Nigiteye, salga de aquí, yo me ocuparé de Chisaki. Fue molesto tratar de luchar contra todos ellos y más difícil tratar de protegerlos a todos cuando los trajo a todos aquí. Si puedo luchar contra él solo, lo aniquilaré. Listo. Mirio lo miró como si estuviera loco, Naruto. Acabas de recibir un pico en el pecho. Y una bala en la cara. Necesitas salir de aquí. Naruto se encogió de hombros mientras se encendía, mientras llamas rojas y naranjas comenzaban a bailar alrededor de Naruto. En ese momento, esas llamas se convirtieron en llamas azules desde que Naruto alcanzó Amphorol al 100%. Las venas rojas de energía aparecen en el cuerpo de Naruto, créanme, me estaba conteniendo porque no quería derribar la casa. Les daré 10 minutos antes de que todo este lugar comience a derrumbarse y hacer que todos se derrumbien. Dame espacio. Naruto creó algunos clones de sombras que estaban en forma base que se fueron para ir a informar a los demás. Mirio quiso negarse, pero vio que Naruto lo miraba con una sonrisa. No te preocupes, no moriré no tan fácilmente. Además, creo que enojaría bastante a Mono. Naruto luego se transformó frente a los ojos de Mirio y Miktely. Las pupilas de Naruto se convierten en rendijas con marcas horizontales, las marcas en forma de bigotes en su rostro se vuelven más gruesas para parecerse al trigrama y la forma de la cubierta de chakra se altera para parecerse a una ori de cuerpo entero. Toda la apariencia de Naruto tenía un brillo de chakra de fuego azul. Los ojos de Nigiteye se abrieron ante la forma de Naruto mientras caminaba hacia los dos. Chisaki solo continuó mirando a Naruto. Nigiteye se volvió hacia Naruto y dijo: Parece que Kyuubi está de nuestro lado. Guay y yo especulamos mucho sobre él. Con esta nueva apariencia, no tengo ninguna duda de que está de nuestro lado. Sí, lo sé, no mucha gente podría confiar en él de inmediato. Incluso si todos vieran mi modo Kurama Chakra. Naruto flexionó su mano y se hizo crujir el cuello, preparándose para luchar contra Chisaki. Justo en ese momento apareció una cabeza de chakra con la forma de la cabeza de Kurama y dijo, oí No es fácil reparar su corazón y acelerar su cuerpo para reemplazar la sangre. Ahora apártate de nuestro camino para que podamos soltarnos. Kurama gruñó mientras Nigtelle y Mirio miraban a Kyubi en estado de shock. ¡Lemillon, vámonos! Nigteye se volvió hacia la salida hecha cuando Momo e Izuku salieron corriendo antes. Naruto se volvió hacia Chisaki y le dijo: Se acabó, ya terminaste, Chisaki. Me aseguraré de que seas arrestado y así no puedas lastimar a nadie más. Los ojos de Chisaki se tensaban más, y Naruto pudo ver que su piel se estaba rompiendo, tú. Tanto querías convertirte en un héroe. Salvar a Eri con tantas ganas, Kyubi. Chisaki se agachó y puso su mano en el suelo, todo es una enfermedad asquerosa de nuestro tiempo. Los ojos de Chisaki se abrieron aún más. Arreglaré a tipos como tú. Cuando recupere a Eri, me aseguraré de hacerlo con su poder. Ahora que Naruto lo miró bien, tenía brazos rojos y voluminosos y marcas negras en todo el cuerpo. Tenía un par extra saliendo de su espalda. La única enfermedad que veo aquí eres tú. Naruto lo fulminó con la mirada: si fuera necesario, mataría a Chisaki. Chisaki continuó mientras decía. Estoy obsesionado con la limpieza, así que cuando alguien me toca, me hace hervir la sangre. Es la primera vez que llego a este punto. ¿Qué vida tan triste tuviste, Kyuubi? Una vez que termine con tú, recuperaré a Eri. Mataré a cada persona que ayudó a salvarla y a cualquiera que haya intentado ayudarla. Chisaki comenzó a disparar más púas a Naruto, quien solo pareció esquivarlas sin esfuerzo. Naruto luego encontró una apertura y apareció frente a Chisaki con su pura velocidad. Naruto lo golpeó y se aseguró de curvar su golpe. Esto envió a Chisaki a toda velocidad hacia el suelo. De repente, Naruto vio un avance en el techo superior cuando vio a Ryukyu, Asui, o y Estaban en combate contra Rikiya Katsukame, uno de los subordinados de Chisaki. Naruto saltó hacia ellos y llamó a los látigos negros. Los atraparon a todos y Naruto los apartó a un lado. Oigan, están bien, chicos. Naruto los miró a todos con preocupación. Ochako miró a Naruto con los ojos muy abiertos por el asombro. Naruto, ¿san? ¿Qué es eso? Asui, que se sentó, vio a Naruto en estado de shock. Naruto, ¿cuál es esa forma? Revit. Ryuko levantó la cabeza al ver a Naruto en su nueva forma. Podía sentir el poder ilimitado que irradiaba a Naruto. Kyuubi, ¿verdad? naruto asintió con la cabeza. ya veo nosotros solo estorbaremos no naruto volvió a sentir con la cabeza fuera de aquí naruto extendió su mano y dijo habitación la sala esférica se disparó hacia afuera cubriendo un distrito entero naruto luego giró su mano derecha hacia arriba apuntando con el pulgar hacia arriba y el dedo índice hacia arriba shambles en ese momento, los tres fueron teletransportados, reemplazados por rocas y escombros del exterior. Naruto giró la cabeza cuando vio a Chisaki sentarse entre los escombros. Sangraba profusamente y la sombra de su cabello le cubría los ojos. Naruto habló diciendo: Hay espacio afuera, síganme, si pueden. Naruto se teletransportó afuera, apareciendo para que todos lo vieran. Mirio, Izuku y Mikteye lo lograron mientras los policías y otros héroes observaban desde lejos. Algunos de ellos estaban siendo atendidos y atendidos por las ambulancias. Todos vieron aparecer una persona en llamas azules cerca de la entrada del agujero que Ryuko hizo cuando cayeron. Ese es Naruto. Momo miró a lo lejos en estado de shock. Nigiteye miró a Naruto usando su previsión y nuevamente, ese sí, lo es, tiene una, nueva transformación. Me pregunto, si, sí, si es más fuerte que All Migute en este momento. Nigiteye una vez más no pudo ver el futuro de Naruto. Con Chisaki. Chisaki, aún sangrando, le tocó el brazo derecho y lo rehizo. Junto con la manga de su chaqueta, aunque nunca le dije cuál era su poder o cómo usarlo, Chisaki caminó débilmente hacia su subordinado que acababa de ser derrotado. Chisaki también estaba empezando a perder los estribos, Eri. Chica traviesa. Sabes que me perteneces. Chisaki se acercó a Riquilla y se arrodilló. Puso una mano sobre él desmantelando su cuerpo y agregando el cuerpo de Riquilla al suyo, para realizar el mayor deseo del anciano. Chisaki miró el agujero en el techo, Te necesito, Eri. Chisaki continuó hablando incluso si nadie lo escuchaba. La parte inferior del cuerpo de Chisaki está fusionada en una monstruosa estructura de piedra, sobresaliendo múltiples apéndices, cada uno equipado con garras. La parte superior del cuerpo de Chisaki es la misma pero se encuentra dentro de la boca de la estructura, y su mandíbula superior tiene la máscara de riquilla. Con Naruto. Naruto esperó hasta que Chisaki salió disparado del cráter y usó sus muchos brazos para mantenerlo fuera del agujero. Chisaki miró a Naruto y comenzó a hablar con Naruto. Sin embargo, su voz estaba gravemente distorsionada. Ella no tiene control. Aún no ha aprendido a activar su don. Tampoco sabe cómo detenerlo cuando lo necesita. Naruto podría decir que Chisaki se ha convertido en alguien mucho peor, Eri, ella rebobina el tiempo en los humanos. Eso es lo que ella es. Chisaki simplemente estaba colgando de su nuevo cuerpo donde se veía su torso. Se sentó lentamente, dependiendo de cómo la uses, podría ser posible convertir a una persona nuevamente en un mono. Si no le permites liberar ese poder que se acumula, podría terminar convirtiendo a uno de ustedes en nada. Serás aniquilado. Todo el que la toque será rebobinado en la nada. El kirk de esa chica está maldito. Devuélvela. No hay manera de que puedas detenerla cuando pierde el control. Solo podemos detenerla desarmándola. Si quiero perdonar a todos los que amas y todo lo que aprecias, devuélvela. Chisaki estaba dispuesta a darle a Naruto una última oportunidad. Naruto solo miró a la criatura que tenía delante, ya no era un villano. Ya no era una persona. Si elige experimentar con humanos para su beneficio, por sus deseos egoístas, Naruto le gruñó mientras Naruto extendía su puño, lo he decidido. Las pupilas de Naruto se encogieron un poco. Naruto mató su corazón por este tipo, lo haría. Si eso significaba que nunca volvería a hacerle daño a Eri, que nunca volvería a tocar a otra persona, que así fuera. Naruto bajó un poco la cabeza mientras su cabello cubría sus ojos. Naruto escuchó los ecos de las palabras de Madara en su cabeza. Naruto los reiteró, pero con un cambio de sentimientos, además de agregar la voz de Kurama para hablar con él. Naruto se aseguró de que todos pudieran escucharlo. Este mundo está lleno de cosas que no salen como deseas. Cuanto más vives, más te das cuenta de que la realidad está hecha de dolor, sufrimiento y vacío. Escucha: en este mundo, siempre que hay luz, también hay sombras. Mientras exista el concepto de vencedores, también debe haber perdedores. El deseo egoísta de querer mantener la paz provoca guerras y el odio nace para proteger el amor. Naruto cerró los ojos y se detuvo por un momento y luego los abrió lentamente mientras miraba lentamente a Chisaki. Quiero cortar el destino de este mundo. Un mundo donde hay paz. Un mundo donde hay comprensión. Amor. Felicidad. Aceptación. Para que todos puedan aprender a cuidarse unos a otros. Para que nadie sea discriminado ni odiado por sus habilidades. Naruto vuelve a cerrar los ojos y deja de usar el chakra de Kurama para realzar su voz. Lo haré con la ayuda de todos, todos lo lograremos. Lo haremos con el Kirk de Eri, el Kirk de Momo, Mirio ese. Izuku, la peculiaridad de todos. Incluso si no tienen peculiaridades, aún pueden ayudar. Naruto se agachó listo para pelear, por eso Chisaki Kai. Es un mal necesario que personas como tú sean derrotadas. Incluso si debo matarte. Chisaki, ignorando las palabras de Naruto, simplemente continuó hablando. Ni tú ni Eri conocen el valor de su poder. Las peculiaridades progresan notablemente cuando las desarrollas. Al realizar innumerables experimentos, extraje los poderes de Eri y logré llevarlos a su punto final. Como resultado, no se limita simplemente a rebobinar la carne. Rebobina a una escala mucho mayor. Rebobina el curso de la especie hasta su forma no mutada. Ese es el tipo de poder que ella posee. Chisaki retiró sus brazos gigantes para golpear a Naruto. Luego lanzó sus brazos hacia adelante mientras destruían algunos de los edificios y se estrellaban contra el suelo. Chisaki continúa diciendo, el poder de aniquilar los factores Kirk y hacer que los humanos vuelvan a la normalidad suficiente poder para destruir este mundo construido sobre Quirks, para destruir el orden natural. Ese es su poder. Esa es Eri. No conoces el valor de Eri. Un pan como tú no puede explotar un activo como ella. Chisaki se preparó mientras su nuevo cuerpo se mantenía erguido y orgulloso. Chisaki golpeó el suelo con sus manos de bestia, lo que provocó que el asfalto se disparara y se doblara para apuñalar a Naruto. Sin embargo, Naruto permaneció allí, inmóvil mientras las garras de chakra sobresalían agarrando las púas que le disparaban. Naruto dio un paso adelante y apareció justo enfrente del rostro de Chisaki. Naruto lo miró con cara impasible y levantó la pierna hacia atrás. La cara de Naruto se arrugó con enojo mientras gritaba, Esa es la cuestión. A diferencia de tú. Sé el valor de Eri. Naruto se lanzó hacia adelante y golpeó con su puño el pecho de Chisaki. Luego, Naruto giró en el aire para ganar impulso con su patada. Naruto gritó: Ella también es mi hija. Naruto giró su pierna haciendo contacto con la barbilla de Chisaki, meteoro disparo. Chisaki fue enviado volando por el aire sin forma de detenerse. Entonces Chisaki se despertó y se detuvo en el aire. Levantó los brazos y dijo: ¿Por qué nadie, Chisaki se detuvo cuando todo su cuerpo comenzó a girar en el cielo como una nube sangrienta? Mira el panorama general. Lo que voy a derribar es esto: Mundo, su marco mismo. Naruto comenzó a disparar en el cielo, usando sus pies para patear el suelo debajo de él. Naruto usó el calor que emanaba de su cuerpo para provocar la aparición de vapor de agua. Mientras usaba su chakra para saltar y volar por el cielo, tu justicia es pequeña. Solo ves lo que está frente a ti. Es mero sentimentalismo. Héroe pretendiente, Chisaki detuvo el gigantesco vórtice de sangre y las partes se rompieron. Devuélvalos a su cuerpo para darle brazos demasiado grandes para golpear a Naruto, aléjate de mi camino. En ese momento Naruto apareció frente a Chisaki después de que evitó su ataque. Chisaki se sentó en el aire sorprendido de que Naruto simplemente esquivara su ataque, no es que nuestra justicia sea pequeña, es simplemente que nuestros ideales son mucho mejores que los tuyos. Naruto formó un rasengan en su mano y caminó lentamente hacia Chisaki, nuevamente usando el vapor de agua, y lo colocó en su pecho, yo también te odio, te odio mucho, pero también quiero agradecerte. Chisaki se limitó a mirar a Naruto como si estuviera loco, y por primera vez. Chisaki sintió miedo real y vio un montón de imágenes mentales de su muerte. Tú me diste mi sueño, de mi propia familia. Terminaré esto de una vez por todas. Por mi familia, por Eri, nadie volverá a ponerle la mano encima. Rasengan. Dijo Naruto suavemente mientras golpeaba el estómago de Chisaki con el ataque. Esto lo envió por los aires y lo hizo volar más alto en el cielo. Naruto giró hacia atrás mientras caía hacia el suelo. En el aire, los ojos de Naruto se volvieron horizontales, levantó las manos mientras se formaban dos rasensuriken en cada mano, Naruto arrojó el rasensuriken hacia Chisaki y el avatar Kurama de Naruto tomó forma, cuando Naruto extendió su mano y Kurama abrió la boca, bomba bestia con cola. Doble rasensuriken. Naruto y Kurama dispararon la bola condensada de chakra, mientras los dos rasensuriken salieron disparados hacia un lado y se curvaron hacia adentro. Los tres ataques alcanzaron su objetivo al mismo tiempo. Para Chisaki, vio dos fumas shurikens giratorios y una bola de energía púrpura estrellarse contra él. Todo lo que vio entonces fue blanco. Con Naruto, Naruto aterrizó en el suelo mientras se arrodillaba sobre una rodilla. Naruto estaba sin aliento y actualmente podía sentir la tensión en su cuerpo. Esos fueron los 20 minutos más largos que Naruto haya tenido con 100% Anforol activado a la una. Junto con el modo Kurama, podría durar al menos otras 4 horas más o menos. Kurama y Naruto estaban mejorando cada vez más en la sincronización de su chakra, ya que ahora lo hacen a diario, incluso si él no está usando el modo Kurama Chakra. Pronto todos los héroes llegaron corriendo junto con los policías y Momo lo derribó. Ella lo abrazó fuerte, idiota eso fue tan imprudente. Dios. Momo tenía algunas lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Naruto se rió entre dientes mientras se sentaba de rodillas mientras su novia lo abrazaba, buen trabajo, Kyuubi, hiciste un gran trabajo, siempre superaste las probabilidades. Nikiteye no podía creer que su hijo de 16 años, un héroe recién creado de la O.A., acabara de derrotar a una de las organizaciones grupales más grandes, incluido su líder. Sí, Naruto dejó escapar algunos resoplidos más mientras se sentía exhausto, ese si sí a todos ustedes no les importa, uf estoy un poco, zzzzzz. Z, 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 z. Naruto se desplomó mientras su cabeza descansaba en el pecho de Momo, cayendo en un sueño profundo. Momo solo sonrió mientras abrazaba a Naruto, abrazándolo con fuerza. Cuando vio ese trozo gigante de concreto en su pecho. Ella pensó que había muerto, verlo sano y vivo la hace sentir muy aliviada. Idiota. Momo susurró mientras pasaba su mano por su cabello. Mirio suspiró al ver a Naruto quedarse dormido en los brazos de Momo. Mirio se preguntó si una de esas balas lo alcanzó. Que posiblemente uno de esos tuviera una dosis de la droga que crearon. Cuando Mirio fue empujado al suelo, se dio cuenta de que eran las peculiaridades que destruían las balas. De alguna manera, fabricaron un montón como respaldo en caso de que sucediera algo. Fue preocupante. Pronto todos salieron, Roglock, Kirishima y Taishiro, Fagun. Aunque Kirishima estaba en camilla, algunos de los villanos que fueron atrapados también estaban en camilla. Tamaki apareció todo maltratado y magullado. Ryuko se acercó a Momo y Mirko también. Mirko estaba gruñendo, esto es una mierda. Me quedé atrapado luchando contra débiles con Roglock. Rumi apretó el puño con enojo. Rumi miró a Momo con celos. Muchos de ustedes incluso pudieron ver la pelea principal, yo ni siquiera pude hacer nada. Entonces Rumi notó algo: ¿Dónde está Chisaki? Kyuko tosió en su mano y miró a Naruto. Él, aparentemente lo vaporizó. Supongo que Chisaki era alguien que Naruto consideraba demasiado peligroso. Momo se preocupó un poco, si los héroes tienen que matar, ella entiende, Mirko, Ryukyu, matar a Chisaki era lo correcto. Rumi se encogió de hombros, me gana, pero tiene mi respeto, enfrentarse solo a un jefe de la mafia. Si no fuera tu novio, Momo, lo elegiría para mí. Rumi sonrió mientras Momo giraba la cabeza y la miraba. ¡Oye! ¡Aléjate de mi hombre! Momo acercó a Naruto mientras miraba a Mirko con atención. Un, um, si sigues abrazándolo así, lo vas a asfixiar tú mismo. Ryuko se quedó inexpresivo cuando Momo liberó al dormido Naruto. Su cara estaba a punto de ponerse azul si ella no se detenía, y él estaba dormido mientras lo hacía. Sin embargo, estoy seguro de que cualquier hombre moriría feliz sabiendo que está cubierto de tetas. Ryuko tosió en su mano, de todos modos, este no es momento para celebrar. Muchos están heridos, pero... Ryuko miró a Naruto y sonrió, dile que le agradecí por sacarnos a mí, a Fropi y a y de allí. Momo miró hacia abajo y le sonrió con orgullo a su novio. Lo haré, él también tiene mi agradecimiento. Momo le acarició el brazo y frunció el ceño. Espero que no se culpe por esto. Mirko luego habló y dijo, ¿sabes que se va a enojar? Mirko se sentó al lado de Momo, se dio cuenta de que Momo estaba haciendo todo lo posible para mantenerse unida, puedo ver que tú también lo estás. Momo tenía algunas lágrimas corriendo por sus mejillas, lo sé, espero que esto no signifique que tengo que dejar de ser un héroe, espero poder continuar. Mirko sonrió mientras colocaba una mano sobre su cabeza. Sin Kirko no, sé que puedes convertirte en un héroe sin importar quién o qué seas. Creo en ti, como tú también debes creer en tu sensei. Momo sonrió, Mirko podía ser descarado y directo a veces. Pero ella podría ser muy dulce cuando quiere serlo.